Hola, ¿cómo están? Yo soy Emma y bienvenidas todos a este canal. Hoy vamos a estar realizando esta puntada que está bastante facilita, como siempre, como todas las puntadas que hacemos en este canal. Bueno, entonces para comenzar vamos a hacer el fondo del pétalo, y para eso estoy usando hilo amarillo y hebra sencilla. Para el relleno vamos a hacer puntadas largas horizontales. Vamos a rellenar todo el pétalo con esta puntada. Ya saben que hay que tratar de hacerla lo más pegada que se pueda, pero que tampoco quede montada una sobre otra. Entonces hay que hacerlo con paciencia, despacio, y así la puntada va a salir bonita. Vamos a ir rellenando todo el pétalo. Cuando yo ya haya terminado, voy a regresar para explicarles el siguiente paso. Bueno, para el siguiente paso nos cambiamos a otro color, el que ustedes decían. Yo estoy usando este como borgoña, no sé, algo así. Hebra sencilla, importante. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es puntadas verticales, puntadas largas. Vamos a hacer dos puntaditas que queden pegaditos. Dejamos un espacio de un centímetro aproximadamente y volvemos a hacer otras dos puntaditas. Así vamos a llenar el pétalo haciendo estas columnas verticales, grupos de dos hebras. Siempre dejamos un espacio de un centímetro cuando terminemos de hacer las dos hebras. Y así vamos a rellenar todo el pétalo. Una vez terminada esa puntada, nos vamos a ubicar a un lado del pétalo y ahora vamos a hacer un petatío. Entonces vamos a ir levantando y pisando una puntada. Levantamos esta, pisamos la siguiente. Levantamos esta, pisamos la siguiente. Levantamos, pisamos, levantamos y pisamos la siguiente. Aquí tratamos de que la puntada nos quede bien ubicada en el centro. Y ahora a la par volvemos a salir. Y vamos a hacer de nuevo el petatío, pero nos vamos a fijar en hacerlo al contrario. Por ejemplo, esta hebra quedó por debajo de esta. Entonces ahora yo tengo que dejarla por encima y pasar por debajo. ¿Cómo es? Y dejar por debajo la siguiente. Entonces levanto esta, piso la siguiente, levanto esta, piso la siguiente, levanto esta, piso la siguiente, levanto esta y piso la siguiente. Y aquí clavo la aguja. Ahora voy a dejar un espacio de un centímetro aproximadamente y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el petatío, fijándonos como esta quedó por debajo de esta hebra. Entonces ahora yo la voy a levantar y voy a pisar la siguiente. Levanto, piso, levanto, piso, levanto, piso, levanto, piso. Y así vamos a llenar el pétalo con este petatío de dos hebras. Bueno, aquí ya terminé de hacer el petatío. Ahora con el mismo color de hilo, pero en hebra doble, vamos a salir aquí en un lado, más o menos en... tenemos que más o menos ubicarnos por donde haya un cruce. Aquí exactamente no hay, pero yo me imagino que por aquí más o menos se cruzarían las dos hebras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: voy a pasar por el lado derecho de esta hebra y voy a salir al lado izquierdo. Ahora aquí abajo paso por el lado derecho de la doble hebra y salgo por el izquierdo. Ahora en esta hebra paso por el lado derecho y salgo por el izquierdo. En esta de abajo, siempre agarrando las dos hebras, entramos por el derecho y salimos por el lado izquierdo. Entramos por el lado derecho y salimos por el lado izquierdo. Y aquí clavamos la aguja.
Ahora voy a salir más o menos por aquí, en medio, porque más o menos por aquí vendría el cruce. Entonces, al venir por aquí más o menos vendría el hilo. Ahora voy a girar mi labor y siempre vamos a entrar por el lado derecho y salimos por el lado izquierdo. Entro por el lado derecho y salgo por el izquierdo. Entro por el lado derecho, salgo por el izquierdo. Entro por el derecho y salgo por el izquierdo. Y miren que aquí tenemos que coincidir con la puntada anterior cuando hagamos la del lado, la de abajo o la de arriba, no sé cómo serían. Entonces así se va a ir viendo la puntada. Voy a hacerlo una vez más. Ya saben, aquí voy a entrar por el lado derecho y salgo por el lado izquierdo. Aquí abajo entro por el derecho y salgo por el izquierdo. Entro por el derecho y salgo por el lado izquierdo. Y aquí clavo la aguja. Y así vamos a rellenar todo el pétalo. Ahora voy a usar el mismo color de hilo que usé en la puntada anterior, pero voy a usar 4 hebras porque ahora vamos a hacer el borde del pétalo. Para esto vamos a hacer una puntadita en esta puntadita que se nos formó. Vamos a meter la aguja 2 veces. Entonces la metemos una vez, estiramos el hilo, agarramos con el dedo y la metemos 2 veces, siempre por la hebra del primero, la hebra que queda en el fondo, ahí es donde vamos a trabajar. Entonces volvemos a hacer otra puntadita. Agarro esta hebra, meto la aguja por la puntadita que acabo de hacer, soco el hilo, vuelvo a agarrarlo y meto de nuevo la aguja por la misma puntada del principio. Otra vez hago una puntadita. Agarro el hilo, meto la aguja en la puntadita que acabo de formar, soco el hilo, lo agarro de nuevo, meto de nuevo la aguja en la primera puntada y lo soco. Y así vamos a ir hasta que rellenemos toda la orilla de lo que estemos bordando, porque esta orilla la pueden usar en lo que ustedes quieran. Eso sí, cuanto más pequeño sea el dibujo que estén haciendo, menos hebras tienen que usar, porque entre más hebras usamos, más grueso. Estas 4 hebras no se las aconsejo para flores pequeñitas. Si van a hacer el borde de una flor chiquitita y quieren hacer esta puntada, háganlo con doble hebra o con hebra sencilla, igual se les va a ver bonita, solo que las puntadas tienen que ir más pegaditas. Para hacer el centro de nuestra flor vamos a utilizar nudo francés. Yo estoy usando 4 hebras y le voy a dar 5 vueltas a la aguja. 1, 2, 3, 4, 5. Clavamos la aguja y ya queda el nudo. Lo hacemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. El nudo, recuerden no socar la hebra cuando está alrededor de la aguja para que esta pueda pasar más fácil sobre la tela. 1, 2, 3, 4, 5. Sin socar el hilo, pasamos la aguja. Vamos a ir haciendo primero todo el contorno del círculo, del centro de la flor, y luego rellenamos por dentro, siempre en forma circular para que les quede bien hecho. Si ustedes lo hacen así desordenadamente, les van a quedar no les va a quedar tan redondo. Pues entonces, si quieren que les quede bien, hay que hacerlo así, comenzando desde la orilla en forma circular y luego se va rellenando siempre en forma circular hasta llegar al centro. Ese es un tips que les doy para que les salga perfecto el centro de su flor. Cuando termine de hacer el centro, entonces nos vemos para ver cómo se ve la flor ya completa. Y bueno, así es como ha quedado el resultado de esta puntada. Espero te haya gustado. Si fue así, por favor suscríbete a este canal, comparte este video, comenta aquí abajito qué fue lo que más te gustó, dale like a este video y nos vemos en el siguiente. Bye.